Durante 26 años, Félix Jumbo ha trabajado en el sector judicial. Hoy se desempeña como oficial mayor del juzgado segundo de la niñez, pero por poco tiempo, ya que espera dejar su puesto luego de acogerse al proceso de renuncias voluntarias. Porque, bueno, yo quiero salir a disfrutar un poco y también y a ejercer mi profesión. Pero otros funcionarios judiciales deben dejar sus cargos luego de no pasar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura. Hubo quienes pidieron una revisión de sus evaluaciones, logrando mantenerse en los cargos. Sí, yo ya planteé una reconsideración que fue aceptada. Es decir, usted se queda en la función. Así es, sí. ¿Qué cargo desempeña usted? Soy jefe departamental en el departamento administrativo. ¿Y continúa luego de la evaluación? Así es, sí. Pero otros no tuvieron la misma suerte. En total, 860 de los 5.700 servidores judiciales evaluados deben dejar sus puestos. Estas 860 personas saldrán en las próximas semanas en el marco de un proceso de desvinculación progresivo que debe garantizar, por un lado, la liquidación y la indemnización prevista en la ley para cada una de estas personas y, por otro lado, que tiene que garantizar también que el servicio no se paralice. Son jueces, oficiales, secretarios, ayudantes, personal administrativo y más los que deben salir. El Estado cuenta con un presupuesto de más de 30 millones de dólares para el pago de indemnizaciones y liquidaciones. Pero para el Consejo de la Judicatura lo fundamental es garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una función judicial eficiente que garantice su derecho fundamental al acceso a la justicia. Los funcionarios que se quedan en sus puestos aseguran que el proceso de modernización del sistema judicial a través de evaluaciones permanentes es una buena medida. El Consejo de la Judicatura también debería velar por nosotros a fin de capacitarnos constantemente. Las vacantes se llenarán mediante un concurso para elegir personal. Se espera designar a los reemplazos en máximo 5 meses. Fabricio Ceballos, Ecuador TV, su televisión pública.